Esta es la del miércoles 6 de agosto del año pasado. En las catequesis anteriores, dice el Papa, hemos visto cómo la Iglesia constituye un pueblo. Un pueblo preparado por Dios con paciencia y amor, y al cual estamos todos llamados a pertenecer. Hoy quisiera poner de relieve la novedad que caracteriza a este pueblo. Se trata verdaderamente de un nuevo pueblo que se funda en la nueva alianza establecida por el Señor Jesús con la entrega de su vida. Esta novedad no niega el camino precedente ni se contrapone al mismo, sino que más bien lo conduce hacia adelante, lo lleva a su realización. Bueno, esto ya hablábamos también la semana pasada, de que cómo es Dios el que va construyendo a su propia familia, a su propio pueblo, y es el que hizo y el que constituye esta iglesia, con esa paciencia, con esa tranquilidad, pues que Dios tiene a lo largo de los años, y lo podemos leer perfectamente en el Antiguo Testamento, que llega a su plenitud, por decirlo de alguna manera, porque aún seguimos en camino con la nueva alianza que nos trae Jesucristo con la entrega en la cruz. Y eso es lo que tiene que hacernos mover nuestro corazón, que somos una cosa nueva, porque no hemos nacido de nadie humano única y exclusivamente, sino que hemos nacido del corazón abierto, del sacrificio de Dios mismo hacia nosotros, y nos debe de conducir siempre hacia adelante. La Iglesia nunca puede mirar hacia atrás, ni los miembros de la Iglesia podemos mirar hacia atrás. Tenemos que mirar siempre hacia adelante, porque el pastor va delante de nosotros. Jesucristo, Dios, hombre verdadero también, se ha puesto delante de nuestras vidas con su propio sacrificio. Y eso es lo que el Papa en este primer párrafo está diciéndonos, que tenemos que mirar siempre hacia adelante. Recordando, sí, claro, por supuesto, los fallos o las caídas que hemos tenido para no volver a cometer, pero no estar continuamente recordando, es que claro, como aquella vez nos sucedió, nos puede pasar, no. Si aquella vez te sucedió, es para que ahora puedas corregirlo. Prosigue el Papa. Hay una figura muy significativa que cumple la función de bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento: Juan el Bautista. Para los evangelios sinópticos, o sea, San Marcos, San Mateo y San Lucas, él es el precursor, quien prepara la venida del Señor, predisponiendo al pueblo para la conversión del corazón y la acogida del consuelo de Dios ya cercano. Para el Evangelio de Juan es el testigo, porque nos hace reconocer en Jesús a aquel que viene de lo alto, para perdonar nuestros pecados y hacer de su pueblo su esposa, primicia de la humanidad nueva. Como precursor y testigo, Juan Bautista desempeña un papel central dentro de toda la Escritura, ya que hace las veces de puente entre la promesa del Antiguo Testamento y su realización, entre las profecías y su realización en Jesucristo. Como su testimonio, Juan nos indica a Jesús, nos invita a seguirlo y nos dice sin medias tintas que esto requiere humildad, arrepentimiento y conversión. Es una invitación que hace la humanidad al arrepentimiento y a la conversión. El Antiguo Testamento era el pedagogo, si queremos llamarlo un poco así, el crecimiento humano, parvulitos, que nos ha ido enseñando a andar, a comer,
que no es que no nos sirva ya, como es antiguo, y eso ya lo hemos pasado, ya no sirve, no, no, sigue sirviendo, porque de ahí nos hemos alimentado, y de ahí también tenemos que seguir alimentándonos, porque aunque haya sido el pedagogo, aunque haya sido los comienzos, aún hay veces que tenemos que volver a esos comienzos, porque la debilidad humana, la no conversión que nos invita, a la cual nos está invitando siempre San Juan Evangelista, esa conversión, el no convertirnos nos hace volver hacia atrás. Pero sabiendo que la realización de que todo eso que ha dado Jesucristo, y se ha dado mucho más en la Iglesia, Por eso Juan le tenemos que tener en un puesto primordial y preeminente, o sea, principal en nuestras vidas, porque Juan es el que ha hecho que pueda haber un puente entre las promesas y la realización. Y eso es lo que nos enseña, eso es lo que nos está enseñando Juan el Bautista. Y eso es lo que los evangelios, tanto los sinópticos, como hemos dicho, que le llaman precursor, como el Evangelio de San Juan, que le llama testigo, es lo que siempre nos va a estar marcando. El que miremos al Cordero de Dios, como él señaló y leíamos hace, el domingo pasado, leíamos eso. Ese es el Cordero de Dios. Y le siguiera. Pues es lo que tenemos que hacer nosotros. Escuchar a Juan, que nos dice, ese es el Cordero de Dios, esa es la Iglesia, ese es el camino que tienes que llevar y seguir ese camino. Con Moisés había estimulado la alianza con Dios en virtud de la ley recibida en el Sinaí. Así Jesús, desde una colina a orillas del lago Galilea, entrega a sus discípulos y a la multitud una enseñanza nueva que comienza con las bienaventuranzas. Moisés da la ley en el Sinaí y Jesús, el nuevo Moisés, da la ley en ese monte, a orillas del lago de Galilea. Las bienaventuranzas son el camino que Dios indica como respuesta al deseo de felicidad que insiste y que quiere para el hombre. Y perfeccionan los mandamientos de la antigua alianza. Nosotros estamos acostumbrados a aprender los 10 mandamientos. Cierto, todos vosotros los conocéis, lo habéis aprendido en la catequesis. Espero que los conozcamos. Pero no estamos acostumbrados a repetir las bienaventuranzas. Intentemos, en cambio, recordarlas e imprimirlas en nuestro corazón. Hagamos una cosa. Yo les diré una tras otra y vosotros la repetís, ¿de acuerdo? Bueno, esto lo dice el Papa, pero ahora lo vamos a repetir. Vamos a ir leyendo las bienaventuranzas para que se nos graben en el corazón. ¿Por qué? Porque si nos sabemos los mandamientos, que siempre los tenemos como prohibición, es que la Iglesia me le prohíbe, es que la Iglesia no quiere, es que la Iglesia me pone... No, la ley no es una ley de prohibición. La ley del Antiguo Testamento, la dada a Moisés en el Sinaí, no es una ley única y exclusivamente de prohibiciones. No matarás, claro, no matarás porque estás haciendo mal a tu hermano, miembro de tu familia. Si ninguno de nosotros en nuestra familia haríamos daño a los miembros de la familia, y si alguno se atreve a hacer daño es que está un poco enajenado, no está bien mentalmente, también los de la familia de la Iglesia nos podemos hacer daño. Entonces no te prohíbe no matar, sino te prohíbe, no, que te ayuda a que hagas el bien. A que hagas el bien. Y así los otros 9 mandamientos. Y las bienaventuranzas es la explicación o la elevación de esos 10 mandamientos. Si yo cumplo esos mandamientos, entonces seré bienaventurado, seré dichoso, seré feliz y conseguiré un premio, el reino de los cielos. El reino de los cielos, que no es ir al cielo,
otra es tener el reino de los cielos. Tener el reino de los cielos es tener en mí la felicidad plena, la felicidad con mayúsculas. Y el reino de los cielos lo puedo tener ya aquí en la tierra. Otra cosa es ir al cielo. O sea, ir al cielo es estar ya cara a cara, viendo cara a cara al amor con mayúsculas, viendo cara a cara a Dios y a Jesucristo. La primera bienaventuranza nos dice: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres del espíritu, los que son sencillos, los que no tienen otra cosa nada más que el amor de Dios. Aquí Jesucristo no está hablando de las cosas materiales, ¿vale? Está hablando de las cosas del espíritu, las que hay que cultivar y las que hay que hacer que fermenten en nuestras vidas. Ser pobre en el espíritu es no tener vanidades, tener amor, tener caridad y no la caridad únicamente monetaria, que esa es la más fácil. Siendo así, tendrás el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. No es el lloro porque me he clavado no sé qué y entonces un martillazo. No, no es ese lloro, sino el lloro del corazón. Porque me duelen mis faltas y me duelen mucho más las faltas de mis hermanos. Y me hace daño el daño, vale la redundancia, que hace a mi madre, que es la iglesia. Y si eso te duele, y eso te hace llorar, te se dará el consuelo verdadero, que es el abrazo de Jesucristo. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Los mansos no son los aquellos que hacemos con ellos lo que nos da la gana, ¿vale? Ni son los mansos que van delante de los toros, tampoco, sino los mansos son aquellos que cumplen y se dejan cumplir por la voluntad de Dios. Esos son los mansos. ¿Y qué tierra van a heredar? La tierra prometida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. La justicia de Dios. El hambre y la sed que Jesucristo dijo cuando estaba clavado en la cruz: tengo sed. No es que tendría sed también humana, porque había perdido muchísima sangre y el sudor y necesitaba el cuerpo sed, pero la sed que tenía era otro tipo de sed. Era la sed de cada una de nuestras almas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta a mí en particular es la que más me gusta, porque es la que más me cuesta. A lo mejor también. Ser misericordioso. La misericordia que Cristo tiene conmigo, cuando una y otra y otra y otra vez caigo en la falta y en el pecado, y Él no se cansa de una y otra vez perdonarme y abrazarme y levantarme y decirle: venga, siga adelante. Y encima, siendo misericordioso, vas a alcanzar la máxima misericordia tú, porque más queremos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Solamente se verá a Dios, solamente veremos a Dios si tenemos limpieza de corazón. Y la limpieza de corazón se nos va a dar siempre que pidamos perdón, siempre que nos acerquemos a la reconciliación, porque ahí ya estamos vislumbrando lo que es el reino de los cielos, ahí ya estamos viendo cómo es el corazón de Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán ellos llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros
cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Bienaventurados vosotros, repite el Papa nuevamente, cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Hoy celebrábamos, ya esta tarde no, porque ya teníamos víspera de San Ildefonso, pero esta mañana y ayer celebrábamos a dos mártires, Santa Inés y San Vicente hoy, y antes de ayer, San Sebastián. Tres mártires en esta semana. Porque les insultaron, los persiguieron y los calumniaron por la causa del reino de los cielos. Y recibieron el mayor premio que Dios puede dar, que es la corona del martirio. Pues tenemos que buscar nosotros también ese premio, no la corona del martirio, no el martirio de sangre, porque a lo mejor no estamos llamados para eso, pero sí buscar ese premio mayor y no importarnos si nos insultan, si se meten con nosotros. Nosotros lo que hacéis las madres, ¿qué hacéis las madres con vuestros hijos cuando se ponen que no hay quien lo soporte? Callar, que venga el chaparrón, de la manera que sea, perdonar y acoger. Eso es lo que hacen las madres. Pues eso es lo que hace la madre por excelencia, la Virgen María, y en ella la Iglesia, como madre. Como madre. Dice, prosigue el Papa, geniales, geniales porque han ido repitiendo con él, como nosotros hemos ido grabando en nuestro corazón las bienaventuranzas. Pero hagamos una cosa. Os doy una tarea para casa, también lo da el Papa hoy para nosotros. Una tarea para hacer cada uno en su casa y en su familia propia. Tomad el Evangelio en el que lleváis con vosotros. Este fue el día que regaló los Evangelios. El día que regaló esta tarea bonita. El día que regaló estos Evangelios. Recordad que debéis llevar siempre un pequeño evangelio con vosotros en el bolsillo, en la cartera, siempre. El que tenéis en casa también puede ser. Llevad el evangelio y en los primeros capítulos de Mateo, creo que en el 5, yo lo afirmo que es el 5, están las bienaventuranzas. Y hoy, mañana en casa, leedla. ¿Lo haréis? Todos respondieron que sí. Espero que vosotros también. Para no olvidarlas, porque es la ley que nos da Jesús. ¿Lo haréis? Pregunta el Papa nuevamente. Y dice, muchas gracias. Si no sabemos los 10 mandamientos, que deben de ser la base de nuestra vida cristiana, tenemos que también sabernos las bienaventuranzas, porque si los mandamientos son los cimientos de la vida cristiana, las bienaventuranzas es la primera piedra, podríamos decirlo de esa manera. Tendríamos que también grabarlas a fuego, como sabemos que Dios grabó a fuego en la piedra esos mandatos y se los dio a Moisés. Y de ahí, esas bienaventuranzas, nace la ley de la Iglesia. Nace la ley de la Iglesia. Esas leyes de la Iglesia, o esos mandatos de la Iglesia, de ser misericordiosos, de la asistencia a misa los domingos y fiesta de guardar, de la ayuda económica a las necesidades de la Iglesia, de enterrar a nuestros muertos, de la oración, nacen de las bienaventuranzas. Esa es la ley que mantiene a esta familia, que mantiene a la familia de familias, a nuestra parroquia,
con mi madre, le doy un puñetazo. Si se meten con la iglesia, habrá que defender a la iglesia, pues se están metiendo contigo. Contigo. En estas palabras está toda la novedad traída por Cristo. Y toda la novedad de Cristo está en estas palabras. En efecto, las bienaventuranzas son el retrato de Jesús, su forma de vida, y son el camino de la verdadera felicidad que también nosotros podemos recorrer con la gracia que nos da Jesús. Además de la nueva ley, Jesús nos entrega también el protocolo a partir del cual seremos juzgados. Cuando llegue el fin de nuestro mundo, seremos juzgados. ¿Y cuáles serán las preguntas que nos harán en ese momento? ¿Cuáles serán esas preguntas? ¿Cuál es el protocolo a partir del cual el juez nos juzgará? Es el que encontramos en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. La tarea de hoy es leer el quinto capítulo del Evangelio de Mateo, porque están las bienaventuradas, y leer el 25, donde está el protocolo. Las preguntas que nos harán el día del juicio. No tendremos títulos, créditos o privilegios para presentar. El Señor nos reconocerá si a su vez lo hemos reconocido en el pobre, en el hambriento, en quien pasa necesidad y es marginado, en quien sufre y está solo. Este capítulo 25 es ese. Cuando te dimos de beber, cuando te dimos sediento y te dimos de beber, cuando te dimos desnudo y te... etcétera, etcétera. Este es uno de los criterios fundamentales de verificación de nuestra vida cristiana, a partir del cual Jesús nos invita a medirnos cada día. Leo las bienaventuranzas y pienso cómo debe de ser mi vida cristiana. Y luego hago el examen de conciencia con este capítulo 25 de Mateo. Cada día he hecho esto y he hecho esto. Nos haría bien hacer esto. Son cosas sencillas, pero concretas. Pues es verdad. Las bienaventuranzas y este capítulo 25, de cómo me comportar. Y es lo único que hará funcionar como un reloj suizo, que dicen que es lo que mejor funciona, a la perfección nuestra vida de familia en la iglesia. Teniendo las bienaventuranzas como piedra en la que me agarro, intentando cumplir como protocolo este capítulo 25 del comportamiento hacia los demás, porque también son parte de mi familia y son hechos a imagen como yo de Dios. Y termina el Papa y terminamos nosotros también. Queridos hermanos, la nueva alianza consiste precisamente en esto, en verse en Cristo, envueltos por la misericordia y la compasión de Dios. En esto es lo que llena nuestro corazón de alegría, y es esto lo que hace de nuestra vida un testimonio hermoso y creíble del amor de Dios por todos los hermanos que encontramos a diario. Recordad la tarea. Recordad la tarea. Os lo digo yo también. Capítulo 5 de Mateo y capítulo 25 de Mateo. Muchas gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado.